Today, we are going to work page number 170. So, please let's go with me to page 170. And here today, we are going to practice with multiplications, right? So, let's remember that we start by the right hand. Siempre pensamos por la derecha. So, 8 multiplied by 9, 72. I carry 7, right? Next. 8 multiplied by two, sixteen. Plus seven, sixteen plus 7, 16 plus I carry 2, right? Next, 8 plus 3, 24, and 24 plus 2, 26. I carry 2. And 8 multiplied by 6. 48 plus 2, 50. Right? Siempre recuerda que empezamos por la derecha y vamos llevando. Entonces la respuesta es 50,632. Right? Now you have time to write down these answers. Here we did a subtraction. Write it down. Here we did add an, an addition. Write it down. And here we did a division. Right, guys? Very good. Easy job. Yes, please write it down. Escribanlo mis amores en sus libros. Yes, writing letter B, letter C, and letter D. Deben ir escribiendo en la letra C, la B, la C, y la D. Right? Excellent. excellent job. Right? Write it down. Write it down. Good. Good. Excellent. Very good. Now, look. We are going to move to point number six, and here it says solve and check this equation. So here we are going to solve it, which is the first step. hacer lo que ya sabemos. Sabemos cuánto es seis más doce. Cuánto es seis más doce o doce más seis? Eighteen. Yes. Now, letter N what is she going to do? which is the second step? what is she going to do? she's going to kick away. so here, leave the n. and what happened with the number two? it goes flying here. and if it is adding, si está sumando, llega al otro lado. a okay? qué? a restar. so n equals 18 minus 2. 18 minus 2. 16. you see? very good. excellent recuerda que el primer paso es hacer lo que ya sabemos y segundo paso kick it away right very good now we are going to move it right here in letter b letter b how much is 4 multiplied by 8 4 por 8, chicos pensemos 4 por 8, 4 por 8, 4 multiplied by 4 4 multiplied by 4 it is 32 so here is 32 White, the, the letter white is going to kick it away, the number nine. Va a patear el número 9. De la Y quedó sola y patea el 9. Y el otro 9 llega aquí a este lado. Pero si está sum restando, pasa al otro lado a qué? A sumar. ¿Vale? Es decir, que cuánto es 32 más 9. ¿Cuánto es? How much is it? 32 plus 9. How much is it? It is. 41. Good job. Excellent. You see? Now it's your turn. Ahora es tu turno. Vas a hacerlo tú solito acá. Vamos a dar ¿Tú qué dices? Yo creo que unos un minutico, pero rápido, 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 rápido. Sé que muchos lo van a hacer en menos de un minutico. Let's do it. You are doing letter C. Vamos a resolver la letra C. Rápidamente, este es el momento para que puedas practicar. Let's do it. Let's do it. Primer paso, or first step is do what we already know what to do. Hacer lo que ya sabemos. And second step is qui it away. Pero recuerda, si en el lado izquierdo está sumando, llega al otro lado a hacer lo opuesto. O sea, a restar. O si en el lado izquierdo está restando, pasa al otro lado a hacer lo opuesto. O sea, a sumar. Very good. So now, let's do it. ¿Did you finish?

The letter G is going to kick away the number 6. So the number 6 flies and arrives right here. If it is adding here, he's going to subtract. Yes? And how much is 12 minus 6? 12 minus 6. 12 minus 6. It is 6. Good job, guys. Very good. If you got it right, put a check mark. Si lo tuviste bien, ponte un chulito. Right? Easy job. So now here we are going to move to point number seven. Point number seven says write the products. Escribe los productos. So here vamos a empezar con este. Seven multiplied by four. Twenty-eight. Yes. Now here seven multiplied by seven. Forty-nine. Here seven multiplied by nine. Sixty. 3 Here 7 multiplied by five thirty-five good and the last one you are going to do it 10 seconds ten seven 7 multiplied by 2 let's do it 10 resuélvanlo 10 9 eight, seven, 6 5 4 3 2 One, tiling, 1 how much is it? Seven multiplied by two, fourteen. Good job. If you got it right, put a check mark. Si lo tuviste bien, te pones un chulito, ¿vale? Completamos, mis amores, entonces. Punto número 8 y punto número 9. Pues acá no tenemos la regla de inches, ¿cierto? Pero imagínense, más o menos esto hacen dos inches. O sea que la mitad es un inch. ¿Es más grande o no es más grande que un centímetro? Es más grande. Aquí son dos inches, ¿cierto? Y aquí es un inche. Un inche y medio. Por eso está la respuesta. Dos inches acá que salto el cangurito. Y luego un inche y medio. Y usted? Very good. And here we have $16 with 65. Very good. Did you finish to write it down? Yes or no? Yes, I know that you are so quickly and you can do it so quickly. Yes? Very good. Excellent job. Right? Yes, yes, yes. Let's do it. Very good. So now we are going to move to page 171. In here, page 171, we are going to talk about regrouping factors. reagrupando factores. ¿Te acuerdas de la propiedad de la suma que era la conmutativa? ¿Cuál era la conmutativa? Que puedo tener los mismos sumandos y al cambiarlos no me altera el resultado. ¿vale? Aquí tengo 2 por 3, 6 por 4, 24. Y 3 por 4, 12. Y 12 por 2, 24. Lo mismo sucede en la multiplicación. Puedo tener los mismos números pero al cambiarlos de posición no me cambia la respuesta. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta cuáles ejercicios tienen los mismos números, solo que los cambiaron de posición. So, letter A. ¿Está bien o está mal? ¿Tiene los mismos números, sí o no? Yes. So write down. Yes. Right in letter A. Very good, porque tiene 4, 2, 3. Y al otro lado, 4, 2, 3. Here, letter B. A29. And eight two nine. Oh yes, write down. Yes. Look. In letter C six three eight and six two four. No. So no, you see? Very good. And letter D four one three. And here four one three. Yes, we got the same. Factors. Tenemos los mismos factores pero en diferente posición. Right? So here it is yes, yes, no, yes. Right? Very good. Yes, yes, no, yes. Good. Excellent job. So now in point number two says circle the wrong answers. Encerremos las respuestas que estén mal. So let's start. ¿Qué era lo primero que yo les decía cuando tengo un, un paréntesis? ¿Cuál es el primer paso? Solve the parenthesis, right? This is the first step, resolver el parenthesis. So, 6 multiplied by 7, 42. And 42 multiplied by 2. How much is 42 multiplied by 2? Two? 2 multiplied by 2, 4. And 2 multiplied by 8? By 4, 8. Oh, it is okay. So, this one is okay right now letter b 9 plus 4 equals equals 36 is it correct 9 plus 4 equals 36 no 9 plus 4 equals 13 so this one is wrong right letter c here 4 multiplied by 3 how much is 4 multiplied by 3 12 and 12 multiplied by 2, 14. 12 multiplied by 2. 2 multiplied by 2, 4. 2 multiplied by 1, 2. It is 24. And here says 14. So this one is incorrect, right? This one is incorrect. Letter D. Now, remember, first the parentheses. 9 plus 4, 13 and 13 plus 8, what is 8 plus 13 or 13 plus 8? how much is it? how much is it? it is 21, so this one is okay. right? this one is okay. very good. here, 7 plus 2, 9. is it okay? is it okay or this one is wrong? which one do you think it is? It is this, this one is okay. very good. it is right. now here. Let's do it. 8 multiplied by 2. Recuerda que primero empiezo por el paréntesis. Yo no puedo decir, ay, profe, es que yo quiero empezar aquí por el 2 por 3. No. Empiezo con los que están adentro del paréntesis. Hagan de cuenta que están encerrados. Entonces quieren salir urgentemente. Primero piden que lo resuelvan a ellos. 8 por 2, 16. Y 16 por 3. Ay, profe, ¿cuánto será eso? Hagámoslo aquí a un lado. 16 por 3. 3 por 6, 18, llevo 1. 3 por 1, 13. Una que llevaba 4. Ah, es 48. Mire lo que me dijeron acá. So this one is wrong. Right? Y yo siento y las que estaban mal era la B, C y F. Esas son las que tenían que encerrar. B, C y F. Right. Yes? B, C y F. Now, point number 3 says: solve these problems. Resuelve estos problemas. ¿Qué acaba de decir de los paréntesis? Que ellos se sienten así como todos aprisionados. ¿Cómo así es que me metieron dos números? ¡Ay, oh, no! ¡Resuélvanos! Ellos dicen, ¡resuélvanos! Los paréntesis. Entonces vamos a empezar primero con los paréntesis. Four minus two. Two. El paréntesis ya desapareció. ¿Y qué hago? Bajo los que me quedan. Now, nine multiplied by two. ¿Cuánto es 9 por 8? Hmm, tablas. Tik toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc 9 multiplied by 2, 18. Right? Very good. Excellent. Now, here. Recuerda el paréntesis es el primero. ¿Listo? Porque están así todos y son todos. Re, ¿eh? Resuélvanos, resuélvanos. Yo quiero salir del paréntesis. Este es el 64 y el 5 dice resuélvanos. Entonces, we need to solve it. 64 minus 5. It is. 59. So this one disappeared the parentheses disappear, and then here we bring those numbers, you see? So now, 59 plus 3, how much is it? 59 plus 3, rápido, 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 una suma rápido, 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 rápido. It is 62, you see? 62, very good, excellent job. So now it's your turn. You are going to work letter C and letter D. Para eso se demoran menos de un minuto. ¿Listo? Menos de un minuto. Let's do it. Quickly, quickly, quickly. Right now, right now. Primero resuelvo el paréntesis. ¿Por qué? Porque esos, do, esos dos números que están en el paréntesis están desesperados y quieren salir. ¿Vale? Por eso es que se resuelve primero el paréntesis. ¿Listo, listo, listo? Y después del paréntesis, bajo los números que me quedan y hago la operación que me están indicando. So now, did you finish? Yes or no? Quickly, quickly, quickly. Let's do it. Quickly, quickly. You can do it. Ustedes son muy pilos. Vamos, vamos, vamos. Let's solve it. Yes. Finished. Mm, ¿Será que hay algunos que ya terminaron? Mmm. Vamos entonces a revisar si nos quedaron bien a todos los demás, ¿cierto? ¿Listo, hijitos? Hint. What is a hint? Clave o ayuda. Ojo, 33 dividido 3. Un número que multiplicado por 3 te dé 33. ¿Será el 10? 10 por 3, 30. No, necesito subir a 33. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahí les di una ayudita, right? So, did you finish? Yes? So I'm gonna come back. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, tilling, tilling. Very good. So here, five multiplied by one, five. Listo. ¿Y qué dije que hacíamos? Bajábamos los que nos quedaran. 18 plus 5, 23. ¿Yes? If you got it right, put a check mark. ¿Yes? Very good. Era 23. So now here. 33 dividing 3, un número que multiplicado por 3 te da 33. 11. Entonces el paréntesis. ¡Ay! Descansó. Dijeron, ¡ay! Por fin nos resolvieron porque estaban estábamos cansados del encierro. y luego bajo el 5. How much is 11 plus 5? And 11 plus 5 is 16. You see if you got it right put a check point or a check mark, right? Very good. Excellent. So now here as you can see we have this letter B, yes, because we did an addition, hicimos una suma, ya ustedes lo saben hacer. ¿Vale? Pero en este caso, letter A, it is important that you notice here, what the problem says. So, here says Mr. Dan ordered nine feet of pine and 125 inches of spruce. How many inches of wood did he order? Si, sí, él estaba pidiendo un tipo de madera. Pidió nueve feet de pino. Más 125 inches de spruce. Y nos preguntan: ¿cuántos inches? O sea que la respuesta debe estar en hinches. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Acuérdese, acuérdese. ¿Cómo era si me lo piden en hinches? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Encerrar a quién? Encerrar al patito feo. ¿Cuál es el patito feo? Este hay que pecado porque es diferente a los demás. Entonces, lo vamos a convertir, ¿cierto? Para que pueda entrar aquí con todos estos inches. So, first question, do I go from smaller to larger or larger to smaller? ¿Qué es más grande, feet o inch? Feet. Entonces, voy de grande a pequeño, multiplico. Second step, how many inches has one feet? ¿Cuántos inches tiene un feet? Eso ustedes lo saben. Twelve. Good job. So, what do we have to multiply? ¿Qué tengo que multiplicar? 12 por 9. Ay, profe, ¿cómo se hace eso? ¿Yo cómo hago para saberlo? Tranquilo, lo haces a un lado. 12 multiplied by 9. So, 9 multiplied by 2, 18. And I carry 1, yes. And 9 multiplied by 1, 9. Plus 1, 10. Yes, 108. Mmm, ok, ay, qué tan bonito, vea el patito feo, ya dejó de ser un patito feo y se convirtió en 108 inches. Ay, ahora sí puedo sumar hinches más hinches más hinches, como cuando sumo eh, ladrillo más ladrillo más ladrillo. Es que me queda muy difícil sumar una casa más un ladrillo o un ladrillo más una casa. No, todos tenían que ser iguales. Por eso quedó en hinches. ¿Y por qué ninches, profe? Porque la respuesta no la pedían en ninches. Sumemos, 108 más 125. 108 más 125 me da. ¿Cuánto cree que me va a dar? Eso me va a dar mucho. 233. 233 hinches. ¿Vale? Aquí nos habían dicho, mientras lo terminas de copiar, aquí nos habían dicho que eran nueve feet, ¿cierto? Pero 125 inches. Eran dos medidas diferentes. Por tal razón teníamos que convertir una. ¿Y a quién tuvimos que convertir? En este caso, al patito feo. ¿Bien? ¿Sí lo ven acá? ¡Ay, qué pecado! Entonces tuvimos que convertirlo a inches para que quedara como inches. You see? Easy or difficult? Easy. And remember to write down this answer. Eight spent in all. Eight dollars. Here is eight dollars spent in all. Ocho dólares que gasto en total. Very good, guys. Very good. So thank you, thank you for your attention. Now. Page 172, and this one is so, so easy, and we are going to do it so quickly, quickly, quickly. ¿Vale? No los quiero molestar con la repetidera, la repetidera, entonces vamos a escribir las divisiones, vamos a hacer este equation workshop, y hacemos la parte de abajo, que necesito que quede claro. Lo que son las medidas, ¿vale? Escriban las respuestas, mis amores, arriba de las divisiones, que ya hemos trabajado muchas veces, ¿cierto que sí? Ustedes la han trabajado muchas veces conmigo. Entonces, eh, por eso hoy nos vamos a dar el lujo de no haber hecho ninguna. Uy, profe, hoy nos dimos un lujo. Sí, hoy nos dimos un lujo. Para que vea que en cuarentena también nos damos lujos. ¿Sí ven? No hicimos estas divisiones. ¡Uf! ¡Qué descanso! Dirán unos. Uy, profe, gracias a Dios. <laughs> Bien. Pero en tu tarea, en la que yo te mando, yo sé que si sí lo tienes que hacer. Mm. Bien. Listo, terminamos de escribir estas respuestas. 628, 1381, reminder 4. En 829. Yes? Excelente. I'm so proud of you. And here. Aprovechemos entonces de una vez mis amores y copian tanto el punto 7 como el punto 8. ¿Listo? Vamos a copiar el 7 como el punto 8. 7 muestra 6 maneras de que me dé 6 por 7 42. ¿Vale? De que me dé 42. Entonces aquí ya las escribí. Que ustedes son unos duros en eso. ¿Se acuerdan mientras lo escriben? Que me daban como 20 opciones. ¿Se acuerdan? Porque como les decía antes, la multiplicación, perdón, la multiplicación o no, las matemáticas nos permiten llegar a un mismo resultado de diferentes maneras. Es que eso es lo bueno. Que no siempre tiene que ser o tiene que ser con suma o suma. No, tú ya sabes que una multiplicación en realidad es una suma, ¿cierto? Tú ya sabes que al hacer la división lo que haces es lo contrario de la multiplicación. O sea, siempre estás haciendo lo mismo. ¿Vale? Bueno, un minutico más para que terminen de copiar estos dos, tanto el punto 7 como el punto 8. Toca rápido, 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 rápido. Y recuerda que yo estoy aquí, mirando. Desde las cámaras se ven quiénes son los que están trabajando, juiciosos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yes, las diferentes maneras, listo, hijos. Las diferentes maneras de que nos dé 42 y estas multiplicaciones. Es que no los quiero cansar, mis amores. ¿Vale? Que nuestras clases de matemáticas sean como cuando estábamos allá en el salón, que la pasábamos bien chévere, ¿se acuerdan? Que se nos pasaba el tiempo muy, muy rápido. ¿Vale? Entonces la idea es también acá. Sino que a medida que vamos avanzando siempre vamos practicando. Pero la condición es que tú practiques lo que yo hago, ¿listo? Very good. Excellent. So now here. Six. Which is the first step. Hacer lo que ya sabemos. Entonces, 14 más 8. ¿Cuánto es 14 más 8? 14 más 8, 14 más 8, or 14 plus 8. 22. And 22 minus 5. Menos 4. 22 minus 4, 20, 22 menos 4, devuélvete. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto much is it? 18. You see? Very good. Now, what happened with the letter Q? What is she going to do? She's going to kick it away. Y como patea el 6, el 6 se fue volando y llega al otro lado a qué? Si estaba sumando, ¿llega al otro lado a qué? A restar. Q equals 18 minus 6, ¿cuánto es 18 menos 6? 18 menos 6, 18 menos 6, ¡ay, Dios mío! 18 menos 6, ¿cuánto es 18 menos 6? A ver, todos los pilos del salón, o sea, los 26, ¿cuánto da? 12. Good job, you see? Very good. Q equals 18 minus 6, Q equals 12, ¿vale? Q igual a 12, Recuerda, primer paso, hacer lo que ya sabemos. Y segundo paso, kick it away, right? Very good. And here, finally, point number nine says, mire lo que dice acá, súper importante. Solve this quickly. Try to do the steps mentally. How? Mentally. Trata de hacer los pasos mentalmente. Si un año tiene 12 meses, dos años, ¿cuántos meses tiene? ¿Cómo es? 12 más 12. ¿Cómo es? 24. Si ¿Sí ven? Estamos haciendo el cálculo mental. A eso la idea es que lleguemos a eso. ¿Listo? Miren acá. Si un galón tiene cuatro cuartos, ¿cuántos cuartos tiene tres galones? Un galón, cuatro cuartos. Dos galones, eight cuartos, ocho cuartos. Y tres galones, doce cuartos. Si ¿Sí ven? ¿Cómo lo podemos hacer de manera mental? Good. And here. Hi, listen up. Si una yarda tiene 3 feet. ¿Cuántas yardas son 15 feet? Uy, espera, teacher, ¿cómo es? Una yarda, 3 feet. Dos yardas, 6 feet. 3 yardas, 9 feet. Voy sumando a 3 en 3. 4 yardas, 12 feet. 5 yardas, 15 feet. You see? O, ¿qué podías haber hecho? 15 dividido 3, 5, ¿right? So, letter A is 24, letter B is 12, and letter C, 5, ¿vale? Ese es el punto al que queremos llegar, que trates de hacerlo mentalmente, ¿listo? Bien, mis amores, aquí es cuál es el número que no pertenece. Entonces, aquí vamos 4,000, 4,001, ¿qué seguiría? 4.002 y luego 4.003. Este es el que no pertenece. En el B, 3.996, 3.997, 3.998, ¿qué seguiría? 3.999. Este está mal. ¿Vale? 11.302 debería seguir 11.303 y no. ¿Vale? Es por el orden y no completo el orden. 991 seguiría 992, pero no completo el orden. ¿Sí ven? Este está en orden, pero el de atrás de 7.580 debe haber sido setenta Y Y por allá escribieron otra cosa. ¿Sí ven? Very good. You see? Excelente. Good job, good job. Ten seconds more para que termines de escribir. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, Three, two, one. Tilin, Tilin, thank you so much, guys, for your time, and I will see you in the next video. Bye bye.